comprar colorada, muy lejos de todos esos piropos que me acaban de decir. Les cuento que se acaba de largar una mega lluvia, ahora hay truenos, así que en cualquier momento en el medio del vivo cae otro chaparrón. Estoy justamente en el Palacio de Buckingham, aquí en las afueras, con esta cantidad de gente que se ve atrás mío que ya está acampando. Están acampando desde ayer esperando la coronación de mañana. Les cuento que hace menos de 5 minutos acaba de pasar el rey por acá al lado, corriendo de Westminster, y entró al Palacio de Buckingham, saludó, muy contento, se lo vio, la gente se puso como loco, imagínense. Pasó por acá, saludó. Así que puedo decir que lo vi. ¿Y preguntó por nosotros o no? ¿Cómo? Por Alberto preguntó. Me preguntó específicamente por vos, Lape. Sí, específicamente me preguntó. Me preguntó por qué no venías a la... ¿Por qué no estás entre los 2000? Claro, no, y bueno, eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Por qué? Yo también pregunto lo mismo. Ay, Dios. Exacto, pero le dije que no podías por un tema de agenda, sí, porque también, viste que vamos a ordenar. Mañana es la ceremonia, la coronación tan esperada. Sí. No va a ser aquí en el Palacio de Buckingham, va a ser en la Abadía de Westminster, pero el rey y la reina Camila van a salir desde aquí mañana en la mañana para dirigirse hacia Westminster. Sí. Hay muchas diferencias entre la coronación de mañana y lo que fue la de su mamá, la reina, en 1953. Hay mucha expectativa porque hace 70 años ¿no? que no se lleva a cabo esto, por eso hay tanta gente. Y además, hay muchos de ellos que decían... Sí. Me parece que en el 53 no sé si había televisión, no creo que ni se haya transmitido. Fue la primera coronación televisada, pero mucha gente no tenía televisión porque no era como ahora. Claro. Además, esta es la primera coronación en la era de las redes sociales, así que también imagínense que eso genera. Hay medios de todo el mundo, se espera que más de 2,5 millones de visitantes extras van a llegar a Londres este fin de semana, que además es un fin de semana largo. Van a ser 3 días de festejos, es decir, el día lunes es feriado en Inglaterra para que la gente pueda continuar con estos festejos, porque va a ser mañana, sábado, la ceremonia que va a terminar con el saludo, el tan famoso saludo aquí en el balcón en el Palacio de Buckingham. Mm. Después, el domingo va a haber un concierto en el Castillo de Windsor, va a haber todo un concierto que le llamaban el concierto de las estrellas, pero muchas estrellas no va a haber, porque la gran mayoría de los artistas famosos ingleses decidieron no participar de este concierto. ¿Por qué? Va a haber también un gran almuerzo nacional. Sí. Porque, mira, los que están confirmados son Andrea Bocelli, que no es inglés. Está confirmado Lionel Richie y Katy Perry y el grupo Take That. No sé si lo recuerdan. Sí, creo que es de los 90, que ver con los artistas, este grupo. Estos británico. Son los que están confirmados. Y Elton John, que es amigo. Pero estrellas no hay. Qué raro, ¿no? Sí. Paul McCartney, Elton John. No, Elton John no. Dijo que no. Mirá. Elton John se bajó. Ed Sheeran se bajó. Los Rolling Stones también, todos atribuyendo problemas de agenda que no podían, que no podían estar. Por eso no. Muchos dicen los medios, por eso vos no venís. Los medios británicos dicen que muchos artistas no quieren quedar, digamos, pegados a posibles escándalos de la corona, de la realeza. Claro, claro, porque es cierto que no participar el día domingo. No son muy queridos, ¿no? Digamos, si bien vamos a ver una gran multitud. Tanto Carlos, por toda la historia que tuvo con Lady Di, por haberse separado. Es la primera vez que se casan, digamos, a tener rey y reinas separados los dos, con hijos de distinto matrimonio. Sí. Y los ingleses son muy tradicionalistas, ¿no? Y es la primera vez en casi 100 años, es la segunda vez, pero casi 100 años que una reina consorte también va a ser coronada. Es decir, en el caso de Camila, fue el mismo caso de la bisabuela, de Carlos, y ahora esta historia se repite con Camila. De hecho, hay un movimiento No More Royals, que es el movimiento antimonárquico, que no están de acuerdo y van a hacer manifestaciones. No sé si mañana. Quieren, si tenemos tiempo, que le pregunten. Ahí está a no que está Camila Parker Ball atrás tuyo, me parece. Después hablamos con ella. No está. Bueno, está bien. Me parece, con la banderita en la cabeza. Después le pregunto. ¿No es? Sí, es muy parecida. No es, pero es una fanática de la realeza que está aquí esperando. Está acampando desde ayer a las 10 de la noche. Y así como ella, la historia que se repite. La gente tiene carpas, comida, bebida,
Porque, bueno, tienen que pasar toda la noche de hoy. ¿Hay baños hoy, químicos? Sí, olvidate. Primero sí, cinco estrellas. Ahí está. Está todo organizado. Ajá. No. Es Londres. Mira, cinco estrellas, claro. No, porque para que te des por una eso, idea, yo digo para la gente que está cinco acampando. Estrellas. Tienen... No, para la gente que está acampando está todo organizado porque es Inglaterra esto. Bueno. Se te está cortando, Vir. Escúchame. Despliegue de más de 11.000 policías en ciudad y patrullando. Se corta, Vir. Volvemos a tomar contacto en un ratito. Ella también está en una carpa especial, cinco estrellas, obviamente. Virginia Priano, que está trabajando ahí en la coronación de Carlos. Qué bárbaro, la señora con las banderitas en la cabeza acampando.